Buenas noches, queridos amigos de La Tertulia. Ya estamos aquí, pues estamos muertos de la risa, como es obvio, Luis Fernando. ¿Cómo podemos estar aquí en esta tarde bien acompañados con dos personajazos de nuestra cultura? Digo así cultura popular, pero pues sí. De nuestra cultura sudcaliforniana, paseña, de lo que somos todos y hemos venido siendo y seguiremos Armando Sepúlveda y Raúl Conde y Armando Sepúlveda. Los Huizapoles. Los Huizapoles en La Tertulia, ya era hora, caray. Buenas noches. Sí, buenas noches, Alexia. Muchas gracias por este espacio tan, tan especial, tan gustado de La Palomilla. Muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos, buenas noches. Pues aquí estamos, Luis Fernando, con estos señorones de la escena que van a estar acompañándonos. Primero voy a decir esa parte, porque esa parte es muy entrañable. No es porque no sea bonita ni buena, pero es porque es muy entrañable. Van a estar acompañándonos en el Festival de Día de Muertos, que va a ser 2 de noviembre, ahí en la explanada de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. Y platiquemos un poquito sobre esa parte, Armando, Raúl, sobre su participación en este festival. Armando. Bien. Sí, pues vamos a estar ahí en ese festejo que es tan tradicional ya, ancestral se puede decir, y que aquí en el estado ya tiene algunos años celebrándose, ¿no? El Día de Muertos, de los cuales hemos participado en algunas ocasiones, y esta vez, pues nuestra participación será en torno a ese tema, ¿no? Aquí en el estado, en Baja California Sur, hay una manera muy especial de festejar a nuestros muertos. Hay muchas anécdotas, muchas vaciladas, hay canciones también inclusive. Entonces vamos a estarle entreverando entre canción, música, anécdotas, comentarios, acerca de este tema, ¿no? El Día de Muertos. Qué bonito, Raúl. ¿Cómo? Sí, mira, no cabe duda que se ha enriquecido ese festival, el festejo, ahora sí vamos a decir que festejar a los muertos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estábamos chamacos nosotros, pues cuando mucho La Palomilla iba al panteón a llevar flores y ya, ahí quedaban, ¿no? A recordar a sus muertos. Pero ahora que hay que poner la foto, hay que poner lo que le gustaba pistear al maestro, o sea, todo. Entonces le da un realce. Y luego las catrinas, ese evento que se hace ahí en la explanada del teatro. No, es, ya lo quisieran por allá en Iztapalapa, en todos esos lugares, de veras. Sí, bueno, este año el desfile de catrinas va a ser virtual por obvias razones, pero va a haber y están muy creativas las catrinas grabando sus videos. Entonces, pues es un gusto que estén con nosotros en La Tertulia, y yo quise invitarlos porque van a estar en el Teatro de la Ciudad este sábado, ¿verdad? Sí, sábado 23 de octubre. Sábado 23 de octubre, me habló una persona para preguntarme si el espectáculo era familiar, y no, la verdad es que no supe qué contestar. Pues no, pues sí, bueno. A ver, sí. Adelante, Paco. Sí, sí, es familiar, nada más que lleven a los familiares que ya son arriba de pubertos, ¿no? A los más chicos no, porque si no, no va a ser conveniente. Era lo que yo decía, pues puede que sea familiar, pero como para familias paseñas, ¿no? Sí, sí, claro. Malhabladotas. Sí. Cuéntenos un poquito del espectáculo de este sábado, Armando. Pues mira, Alex, abundando sobre el tema de si sería familiar o no, pues sí, los niños yo creo que sí se van a tener que quedar en la guardería o encargados ahí con su nana o amarrados ahí de las patas de la cama, no sé dónde los van a dejar a los chamacos, ¿no? Pero esta vez va dirigido a adolescentes y adultos porque queremos tocar algunos temas que ya el público nos ha pedido, ¿no? Que nos dicen, oye, ¿cuándo van a tener algo así para adultos? Oye, ¿cuándo van a tener algo para grandes? Algo así más fuertecito, más de más colorido. Entonces, bueno, le estamos haciendo caso ahora, y es el motivo por el que excluimos a los chamacos, ¿no? Pero vamos a tener que hablar de muchos temas, pues ya sabes, ¿no? El tema de aquí de La Palomilla Xoyera, los mitotes locales,
vamos a hablar de los matrimonios, vamos a hablar de los compadres, a lo mejor tocamos también algo así en las calaveritas, en fin, va a estar muy variado el repertorio, ¿no? Y cosas nuevas y algunas cosas que nos pide la gente ya de los viejitos también lo vamos a echar ahí. Ah, oye, voy a pedir el corrido de la palomilla. Eso no puede faltar, ¿verdad? Yo creo que debe ser uno de las que siempre les piden, me imagino, no sé cómo será ahí. Sí, siempre nos lo piden, de repente lo aflojamos, ¿no? De repente lo damos, pero... Pero ahí está el éxito. Pero más exacto, es más esporádico, hay que dejarlo a desear para que lo reciban con gusto. Pues, ¿no? Sí, ya te la sabes. Vamos a hacer algún... El grupo de la palomilla también debe haber ido evolucionando, ¿es el mismo de hace 20, 30 años o ya hay nuevo, algún verso nuevo? No, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, acuérdate de lo que decía aquel. Exacto. De Exacto. Sí. Cada día es diferente. Sí. Cada interpretación tiene su sello. Hace 40 años empezaron los guisapoles, más o menos, se juntaron, a 40 años aproximadamente, no me desengañarán, el vocabulario, la concepción del ranchero subcaliforniano ha ido evolucionando. ¿Qué me cuentan de esa gran trayectoria de los guisapoles? A ver, Armando, tú que eres bueno palmitote, dile, contesta. ¿Por qué crees que nací en Todos Santos, mijito? Capital mundial del mitote allí, ¿no? No sé. ¿Podría repetir la pregunta? Dijo el... Mira, ya la verdad que tenemos rato en esto, ¿no? Al principio, como todas las cosas, que fue así nomás de adrede, y las circunstancias así permitieron que allá por 1976 nos juntáramos por primera vez para un concurso nacional, al cual le pegamos machine, y luego a raíz de ahí, pues, lo que estudiábamos en México, allá estuvimos un buen rato, allá formamos un grupo... que éramos 5, nomás que allá nos llamábamos Baja Cactus, y allá se apantallaba muy bien de nombre, a todo el mundo le gustaba, porque Baja Cactus, pero ya cuando regresamos aquí en 1984, pues ya no nos podíamos llamar Baja Cactus, hay que cambiarnos de nombre, porque aquí hasta los perros se llamaban así, pues, había que una asociación de carrera. Y les iban a dar carrilla. Y de ahí fue que surgió el nombre de los guisapoles a partir de 1984, más o menos. Así es que échale pluma. No, pero son muchos. Para que te pongan el 38 años. Yo tenía 14. Ya con el redondeo, sí. Sí, lo atiendo. El guisapoles 38. Oye. Ajá. Oye, el nombre ese de Baja Cactus allá en Chilangolandia, sonaba muy exótico, pero cuando le pusimos los guisapoles aquí, mano, fue más exótico todavía, porque nadie se imaginaba quién se podía llamar los guisapoles, ¿no? Claro. Entonces, porque son, sí, porque los guisapoles, porque son enfadosos, o porque, o sea, porque los guisapoles son unas espinas, ¿no? Sí. Que se pueden, sí, la valenciana y que andan batallando a veces. Déjate de que se te encajan en el talón. Sí. Sí. ¿Nunca te ha picado un guisapol, Jesús? No. He batallado para quitármelos de encima. Falta de confianza, compadre. Sí, así está la cosa. Pero bueno, pegó en los guisapoles, pegó en la palomilla, el teatro siempre se llena cuando se presentan, ¿no? Creo que hay una representación muy interesante del ranchero subcaliforniano, que en alguna ocasión leí en algún libro que el ranchero subcaliforniano estaba en vías de extinción porque tenía problemas de subsistencia. Yo creo que eso ha cambiado, y no sé ustedes qué opinen al respecto, cuál es la situación del real del ranchero subcaliforniano. Todavía quedan algunos fósiles, precisamente estás hablando con dos de ellos. Sí, los jóvenes rancheros, imagino que a lo mejor tienen sondeado cuál público lo sigue más,
¿Cómo andamos con los jóvenes y los guisapoles? Fíjate que ahí hay un fenómeno raro, ¿no? Los que vivimos en la ciudad, a todos nos gusta ir a un rancho. Nos invitan a una fiesta, una pachanga en un rancho y todos queremos ir para allá. Es una chulada, ¿no? Ir a un rancho. Pero la gente del rancho en sí, los jóvenes, las generaciones nuevas, ya no quieren estar en el rancho, ya no quieren hacer el trabajo que hacían sus papás, pues cuando eran jóvenes también. Ya el rancho realmente poco a poco se ha estado abandonando la gente. Los chamacos, por ejemplo, quieren venir a la ciudad a trabajar en otras cosas, ¿no? Allá en Los Cabos, por ejemplo, meten de taxista, meten ahí en la cuestión de la gastronomía o de la hotelería, no sé, en otras actividades ajenas al rancho, pues. Entonces, realmente es un problema no nada más local o estatal, es un problema nacional ese, porque los programas, aparte de todos los programas federales, han estado bastante alejados de la ayuda, ¿no?, que debe proporcionarse al ranchero para su subsistencia. No, ayuda, digamos, tal vez no económica, pero sí técnica en varios aspectos, motivacionales, en fin, ¿no? Entonces, ese fenómeno, pienso yo, pues a mi manera de ver, sí se tiene que atacar de raíz, pues, para que el rancho realmente no sea abandonado y siga siendo un patrimonio de nuestra cultura, ¿no? Por supuesto, incluso pensaba yo, Armando, Raúl, que hay una, incluso no solamente es que los jóvenes se salgan del rancho y se vayan a la ciudad y transformen su propia vida, sino que también se produce un fenómeno por el que el propio rancho, es decir, el propio espacio físico va cambiando como de vocación, va cambiando lo que, digamos, la forma en cómo las personas que viven ahí se ganan la vida, producen subsistencia, y entonces eso se convierte, por ejemplo, en un lugar de turismo, ¿no? Y entonces hay una transformación no solamente de la gente, sino del propio lugar. Pienso en aquel libro de Difuminando el Rancho que escribió mi madre, ¿no? Y donde hablaba de la ventana y del sargento, básicamente, Raúl. Sí. Sí, fíjate que tienes mucha razón en eso de que va cambiando el uso del suelo, los usos de la gente, las costumbres, las presiones sociales, económicas, ¿no? Todo sentido. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que recurrir a lo que nos queda, a los que nos diferencia del resto del mundo, ¿sí? Y exaltarlo y aprovechar las disciplinas artísticas para ello, para mostrarlo al mundo y poder retener lo más posible eso que nos dio vigencia en algún momento, ¿no? Eso que todavía no sea una cosa que esté encerrada en un museo, sino que siga produciendo, ¿no?, bienes satisfactorios en muchos órdenes, ¿no? Y desde luego, pero bueno, no venimos a hablar de cosas tristes en este programa, sino sí me gustaría que platicáramos un poquito sobre la presentación que van a tener, porque hay un aspecto que creo que es muy importante, aparte de pensar en la recuperación económica de nuestros artistas, ¿no?, y pensar en la reactivación de los espacios necesaria también para las personas que ahí entregan su vida cotidianamente. Está esta otra parte, chicos, de la gente, de recuperarse de todo el dolor, de todo el hartazgo, de todo el hastío que ha producido esta pandemia y que nos ha dejado, ya hemos hablado mucho de ello, pues no, pero sí me gustaría un poco cómo los guisapoles, y me refiero a este espíritu de cotorreo y tal, que tiene que agarrar, transformar y darle la vuelta. Me imagino que tienen charlas para el COVID porque lo conozco. Entonces, ¿no?, de transformar esa parte y devolvernos, ahora sí que devolvernos, esa parte que nos va a producir la risa, que nos va a transportar a otro tren de pensamiento, a otra manera de estar, al menos en ese momento, y que seguramente nos van a durar las risas por algunos días más. Creo que es una labor
pues a lo mejor muy fuerte, que me gustaría que me platicaran un poco sobre este aspecto, Raúl. Sí, mira, ya ves el poder que tiene el teatro, ¿no? Tú como directora de teatro, como maestra de teatro, lo sabes muy bien, que es el efecto catártico que tiene, ¿no? Y ya sea la tragedia, pues por medio del llanto, lo logramos. Pero en este caso, que la gente busca la risa, y el género de los husapoles pues va vinculado con la farsa y la comedia, ¿no? Se logra también el efecto catártico, pero con el placer que te produce la risa. Uno de los placeres más sublimes, uno de los placeres más sencillos y más puros, ¿no? Y por eso la gente busca reírse. Y entonces, pues de esa manera, nosotros podemos poner el dedo en la llaga y a la vez lograr el efecto cómico, ¿no? ¿Cómo la ves, Armando? Realmente el humor siempre ha estado de la mano de nuestra cultura xoyera, ¿no? La gente del rancho utiliza mucho la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, para expresar hasta a veces en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, ¿no? Entonces, esa es una particularidad que se tiene en nuestro humor, el humor local, el humor xoyero, el humor de nuestra gente, el humor del rancho, ¿no? Y para muestra un botón, hay una anécdota que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Del amigo aquel que iba en su troque y llevaba unas vacas acá para el rastro, pues, porque las iba a vender, venía del rancho, ya tenía rato, y en eso, pues, se volteó el camión en la carretera, y ya sabrás, pues las vacas ahí rodaron, y entonces pues el amigo salió de la cabina del camión, y al rato que estaba la patrulla y que estaban los curiosos que iban pasando por ahí, ya se había hecho un tumulto, vieron que el amigo, el que venía manejando, se asomaba para dentro de la cabina donde estaba volteada al revés, y buscaba algo en la carretera, así como que algo se le había perdido, pues, y le preguntaron, oiga, amigo, pues, si ¿cómo está usted sangrando? Y mire, ¿qué es lo que anda buscando? No, pues aquí andaba buscando un pedacito de queso que me venía comiendo muy a gusto, dijo. Era lo sí, último que me mortificaba en el rato, pues la vaca ya habían agarrado para el monte. Monte les sobró, ¿no? Sí. Entonces, oye, pues hasta los momentos más difíciles hay que aprovechar, se aprovecha, ¿no? Para sacarle ese humor, ese chispazo a las circunstancias. Por supuesto. Sí. Y la tragedia, como aquel que platicaba Juan Ramos también, ¿no? De que, oye, que se le quemó la casa a Ramón. Sí, se le hizo chiquita con la lumbre. Si se le salvaría algo, si acaso va a haber sido el comal, y eso porque ya estaba impuesto. Sí. Y este humor, hablando, ahorita que escuchaba estas dos, no, es un chiste, si ustedes me lo permiten, que prolonga el remate, ¿no? Uno está esperando el remate en ahora, y ahora también, y ahora también, y pareciera, y me imagino que con tantos años de experiencia, ya tienen como pulsado cómo está vibrando la palomilla, como dicen ustedes, ¿no? Y entonces es como, y entonces viene el remate del chiste cuando a ellos les da la gana, y luego, después, cuando uno cree que ese fue el remate del chiste, viene otro remate, y si se puede, otro más. Eso es, sé que no es espontáneo porque tienen ustedes 40 años haciendo este trabajo, pero sí que tiene que ser, no sé cómo decirlo, al momento, o cómo es, cómo sucede, no me lo imagino. ¿Cómo lo preparan? Sí, pues a veces suele ser algo inesperado, ¿no? Algo un final, un remate que tú no esperabas porque iba a salir por ahí, porque es una de las
de las partes precisamente de la trama, ¿no? Normalmente cuando estamos viendo una película o algo, decimos, no, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. A veces le atinamos, pero la idea es que no, pues que el público, el que está oyendo, no sepa por dónde va a salir, por dónde, cómo va a terminar ese asunto, ¿no? Entonces, si es paso cómico, es algo muy, eso tiene de especial, ¿no? Que es inesperado, no sabes. Entonces, en este caso, nosotros nos mancomunamos bien. Cuando uno está platicando, el otro está listo, está pendiente a ver cómo va a rematar. Y a veces, no creas, ¿eh? A veces no cuaja el chiste que está platicando el otro, la anécdota. Y el que está ahí a un ladito, pues tiene que redondearle, tiene que ver cómo salvar un poquito la situación, que a veces no se encuentra el humor esperado, ¿no? La risa esperada. Entonces, pues es un juego que hay que estar muy pendiente uno del otro, en el caso de nosotros, pues, de cómo vamos a terminar esa circunstancia, cómo vamos a terminar un chiste, cómo lo vamos a redondear, con qué vamos a salir, y finalmente a lo mejor un complemento todavía remata más el chispazo humorístico de lo que dijo el otro, ¿no? Es algo muy, muy suave, muy interesante también. Y el humor californiano es muy específico, ¿no? Yo creo que tiene sus propias características que pues se diferencian del humor en otras partes de la República. La cura, la carrilla, la forma de humor californiano, incluso dentro del mismo estado, a lo mejor en Todos Santos hay una especie de humor y en Loreto es otro. ¿Qué opiniones han encontrado respecto a la forma de hacer humor en Sudcalifornia, este humor sudcaliforniano, con la gente que viene de fuera? ¿Qué comentarios encontramos? El efecto cómico es una característica plenamente humana, ¿no? El ser humano es el que disfruta lo cómico, lo percibe, y entran los rasgos culturales, el nivel cultural y pues la idiosincrasia, ¿no? Ahí viene en juega para lograr el efecto cómico. Entonces, depende del humorista qué tan avezado esté en esa cultura, qué tanto conozca la audiencia para poderle ir metiendo cosas que le provoquen ese choque cómico, ¿no? Que son cosas, tú vas siguiendo un hilo anecdótico y de pronto el efecto cómico se logra cuando le dices algo que es muy sorprendente, es muy lógico, es muy pensable, pero no se lo espera nadie. Entonces, ahí es cuando ya la persona empiezan a reírse, empiezan a sentir el placer de la risa, y la risa es contagiosa, entonces se contagia el de enseguida, se contagia el otro, y todos se disponen a que tú cualquier cosa que digas enseguida de eso, por mínimo gracia que tenga, la gente la sigue explotando, se sigue divirtiendo. Y uno que está expresando eso, uno que está exponiendo eso, pues te vuelves lurio, pues, ¿no? Y dices, de aquí soy. Claro, claro. Es decir, es como una cosa, ¿cómo se dice? Refleja, ¿no? Se va y viene del público a ustedes y de ustedes al público, Armando. Es la corriente empática. La empatía, ¿no? Exactamente, es lo que iba a decir, la empatía, ¿no? La retroalimentación que hay, ¿no? Cuando el público es muy receptivo y participa mucho y de todo se ríe, verás cómo se le facilita a uno todo lo demás, ¿no? Y lo contrario, cuando el público está muy serio, que está difícil moverlo, que no haya por dónde entrarle, entonces se vuelve más difícil el trabajo, pero finalmente tiene uno que encontrar la forma, ¿no? Y lo que decía Jesús, como la gente que viene de fuera, que a veces no entiende, mucha gente nos ha dicho, oye, yo llegué hace 10 años, y la primera vez que lo vi no les entendía ni madre, y ahora dice que ya los iba a ver como 3 veces, y que ya estoy más empapado de la cultura aquí local, ya les entiendo más, y así es, ¿no? En cada parte se tiene su propia forma, ¿no? Su propio estilo humorístico. Aquí mismo en el estado, como decía, por ejemplo, en Todos Santos, es una forma muy especial que lo diferencia también de los de Loreto, los de Santa Rosalía, tienen una forma muy especial de ser, ¿no? Sin embargo, en todos lados hay un factor común. Ese factor común es lo que hay que manejar, entenderlo bien
para digamos, acomodar las cosas de que tal manera que la entiendan todo el mundo, ¿no? Que se vuelva universal en ese momento. ¿Puedo platicarles una anécdota? Por favor. Sí. Precisamente en torno a esto, una vez estábamos en Ensenada, teníamos como un mes, nos íbamos cada verano y teníamos temporadas de 1 o 2 meses y siempre teníamos lleno. Entonces un día el dueño del bar donde estábamos trabajando dice, oye, acabo de conseguirles una presentación ahorita, dijo, en el salón, un salón de los de caché de allá de Ensenada, porque había reunión de los panistas, acababa de ganar la gubernatura Francisco Terán Terán, gobernador electo, tenía más poder que el que iba saliendo. Entonces, pues bueno, vamos, nos van a pagar, ya porque es, para eso sí somos buenos para cobrar, ¿eh? Nos van a pagar, vamos, y llegamos al recinto, y todos estirados acá, mira, como cachorones así, bueno, se veían de reojo unos a otros, bien trajeados y todo, y nos pusieron de sonido unas bocinas Radson. ¿Sí las conoces esas? De esas que ponen en, las que ponen en las escuelas. Esas cornetas, así como cornetas. Para ese lugar, entonces hablamos. Bueno, bueno, bueno. Se oía así el micrófono. Y no nos hacían caso. Hasta que le dijimos, bueno, ¿saben qué? Pues pónganos atención. Nosotros venimos de La Paz. Y pues les venimos a platicar de la cultura de allá. Es más, nos tienen que poner atención. Porque nosotros somos los papás de ustedes, culturalmente hablando. Ahí nos voltearon a ver así, como diciendo, ¿y estos qué traen? Estos encuerados, porque íbamos vestidos con la cuera, ¿no? Bueno, ya medio nos pongan atención. Pónganos atención, porque a lo mejor vamos a decir una anécdota donde se vean reflejados ustedes o alguien de su familia, y ya medio voltearon a ver. Pero vamos a hablar con el léxico del pueblo. Se nos van a salir una que otra palabra de las llamadas groserías, que la palabra en sí no sabe que es grosería, pero por favor nos van a disculpar porque nosotros queremos retratar lo que somos realmente como pueblo. Y ya nos voltearon a ver más, ¿no? Así que alcen la mano, por favor, los que no estén de acuerdo con que digamos groserías. Como 8 o 10 levantaron la mano. Bueno, a la chingada para afuera, por favor, porque queremos estar a gusto. Mira que le bajaron la mano y se soltaron la carcajada todos y pues de ahí ya se abrió el hostión, ¿no? Ok. Sí. Hay momentos y momentos, ¿no? Para ese tipo de cosas, sí. No, y es que yo creo que muy en el fondo todos decimos groserías, nada más que... En el fondo yo no, todo el mundo lo sabe. No las digo en este programa porque pues, no es mi personaje en este programa, pero... Ah. Sí, oye, sí. Discúlpame, Alete. No, yo. Con su medida, ustedes okay. Pueden... que quieran, pero yo tengo que guardar las formas definitivamente porque así debe de ser. Pues estábamos entonces hablando, ¿cómo les fue a los Huizapol? Bueno, más bien, ¿cómo les fue a ustedes? Porque entiendo que a los Huizapoles no muy bien, porque estuvieron cerrados teatros, bares, antros, tugurios y todo lo demás, donde ustedes pueden ganar dinero. ¿Qué andaban haciendo mientras estaba la pandemia, aparte de estar confinados? Puta, pues yo andaba pidiendo prestado para subsistir, lo que andaba haciendo yo, ver de qué manera nos hacíamos a llegar un poquito de recursos, ¿no? Porque nos agarró así de repente, como que no creíamos que esto iba a suceder, que iba a pasar, ¿no? Y los ahorritos que había, pues se fueron acabando, porque ya fue año y medio prácticamente que estuvimos casi sin chambear, ¿no? Y aunque, bueno, yo en lo particular tengo un salón de fiesta, pues, también estaban cerrados entre los salones y nuestra chamba de Huizapoles, pues no podíamos estar ante el público, ¿no? Y sí, nos apretó tantito el zapato y apenas nos estamos queriendo reponer ahora que ha estado en verde. Bueno, de todas maneras, seguimos haciendo trabajo porque aquí confinados, que yo pensé que era más difícil, era más fácil estar de huevón en la casa, y no, resulta que no, puta, sí tiene su ¿cómo se llama? Su particularidad, así que mi reconocimiento para todos los que son huevones, sí es difícil ser huevones. Sí. Raúl. Pues fíjate que yo estuve criando unas gallinas, y pues para comer aquí, y con los huevos que me sobraban, salía a buscar qué podía encontrar por ahí para la venta.
Sí. Y por ejemplo, ahorita ya estoy enganchadón ahí con la onda de las gallinas otra vez. Más adelante voy a tener huevos, me van a sobrar, entonces le van a, para, si ustedes necesitan. Y por ahí tenemos también un café que nos mandan de allá del estado de Guerrero. Un café buenísimo, ¿verdad, Armando? Puta, sí, es un café que se te erizan las pestañas y se te enchinan las cejas así de lo sabroso que está. Okay. Sí. Café guerrerense, ¿eh? ¿No? Sí, del estado de Guerrero. Muy bueno, ¿eh? De altura. Eso con gusto de por allá. Sí. De las altas montañas, sí, Guerrero. De las montañas, exacto. Ya con el paro que te hice, me debes medio kilo de café, ¿oíste? Velo apuntando. Ya hicimos también el anuncio del café. Fíjate que todavía abundando un poquito más de la pregunta que nos hiciste, ¿no? Resulta ser que ya ves que en diferentes lados, por ejemplo en Baja California, en meses pasados allá estuvieron en verde, cuando nosotros estábamos en naranja fase 5 aquí. Entonces nos estuvimos yendo a Tijuana, Ensenada, Maniadero, mientras estaban en verde. Ahorita nosotros estamos en verde aquí, ellos andan en el naranja otra vez, así está pasando. Ojalá que aquí no vaya a volver otra vez al naranja, porque nos vamos a tener que ir para allá a buscar a donde anda el verde. Ahí nos hemos ido ahora, ya le encontramos el modito, pues. Oye, en lugar de, como decían, que de los juglares, ¿no? Nosotros nos convertimos en nómadas del show, ¿no? Porque tenemos que andar buscando los lugares donde se pueda, donde haya producto, pues, ¿no? Entonces, claro. Así que regresamos a la usanza de los guaycura, de los pericúes, ¿no? Nomadismo. Fíjate que una cuestión que yo recuerdo ya desde ese 1984, tengo yo entonces memoria de la existencia de los huizapoles. Y una de las cosas que creo que es aquí importante, que no sé hasta dónde sea, creo que hay mucho de fortuito, si ustedes me lo permiten, pero finalmente le dieron al clavo, es decir, hay una, alguna vez lo dijo Abraham Oseransky cuando vino a una muestra de teatro, y lo dijo también el maestro Wiriart, ¿no? El asunto de conectar con el público es muy complicado, o sea, de que se haga verdaderamente la sinergia, de que se produzca verdaderamente el contacto, no es sencillo. Y entonces hay como, y por otra parte, nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí, pero ustedes sí. O sea, es como darle al clavo y darle al clavo aquí, con la gente de aquí, decirle sus cosas, ¿no? Y matarlo de la risa y que opte, que ya esté preguntando cuándo, cuánto cuesta, etcétera. Eso es un chispazo que sucede hace 40 años y que luego ustedes van transformando a lo largo de este tiempo, Raúl. Sí, mira, yo creo que tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Que hayas hecho un producto para el contexto. Siento yo que, por ejemplo, bueno, yo estaba en la cuestión del teatro ya en México antes de regresarnos a La Paz. Armando estaba en la Nacional de Música y veníamos con esa gusanito, pues, de hacer teatro aquí para la gente de aquí. Entonces, haciendo un análisis, por ejemplo, de lo que hizo Miguel de Cervantes, por ejemplo, en la literatura, o sea, las debidas proporciones, ¿no? Claro que no me estoy comparando para nada con los maestros, ¿no? Pero algo copiarles un poquito a ellos, a Molière en su tiempo, como también se contextualizó Shakespeare. O sea, todos los grandes movimientos, los Beatles, ¿no? Estaban bien contextualizados. Entonces, yo creo que eso es lo que te permite, en un momento dado, hacer esa conexión de la que dijo el maestro Oseransky, ¿no? Y Wiriart. Armando. Sí. ¿Ustedes buscaban la conexión o se dieron cuenta cómo se producía? Finalmente sí se dieron cuenta cómo se produce ese chispazo y qué hay que hacer y qué pasos hay que seguir para que se produzca. Sí, fíjate que esto, pienso yo,
que nació desde que nosotros estábamos en la secundaria, desde entonces nos conocemos. Nosotros en los recreos o en las horas libres que teníamos ahí, hacíamos bolas así con la palomilla. Y sobre todo, fíjate que le gustaba mucho oír platicar, que nosotros platicáramos los chistes, eran las muchachas. Se morían de la risa las chamacas, pues. Y bueno, eso fue como un antecedente, digamos, inconsciente, ¿no? Ya después, con el tiempo, cuando nos organizamos nosotros, cuando les digo pues que éramos Baja Cactus, allá en México era pura música lo que nosotros hacíamos. Sí tratábamos de buscar canciones chuscas, de hecho, nuestro mejor repertorio eran las canciones de aquí, las locales, las tradicionales, que la suegra, la calabaza, el chaverán, el corrido de la palomilla, eran canciones humorísticas, y a los primeros que les empezamos a presentar este trabajo era a los chilangos, allá en el área metropolitana. Nosotros estuvimos trabajando en las 16 delegaciones de allá, cuando era Distrito Federal, en un programa que había en el Fonapaz de aquel tiempo. Y entonces, la gente le gustaba mucho las canciones chusco, pero casi no platicábamos chistes. De repente, el Raúl, el Paco, le decimos nosotros, empezó a platicar un chiste entre canción y canción, y luego otro chiste, y luego como que yo me empecé a animar también a platicar uno que otro por ahí. Entonces, se empezó a hacer ya como un caminito, ¿no? De que entre las canciones ya no nada más era música, sino que había que dar un poquito más de chispazo de humor a la gente, ¿no? Entonces, ahí empezó a nacer ese gusto, ¿no? Y ya después que nos vinimos, ya le dimos más forma, hicimos trabajo de investigación, trabajo de campo, en cuanto a la música, hicimos trabajo de rescate y de la oralidad también, ¿no? Y fue así como fuimos amalgamando esto que les presentamos ahora en estos tiempos, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, la historia de la música, ¿cómo es que se conforma este estilo de música aquí en el estado? ¿De dónde viene? ¿De los españoles? ¿Cómo es que llegó aquí a crearse esta tradición musical? Así es mi totero el Jesús, ¿no? Todo quiere saber. Pero él no es Jesús. Él es mi Fernando. Me parece. Ah, perdón. Con razón no te parecías. Ah, ya, ahí ya te estoy viendo. Sí, sí. Jesús es nuestro productor, nuestro compañero. Okay. Ah, con sí, razón. Ponle Fernando. Puede que sí. Es como. Ok, yo pensé que era Jesús Fernando. Oye, no, verás, abundando un poquito lo que estaba ahorita tratándose de cómo era lograr la empatía con el público. ¿Hay algo que a ti te impulsa cuando eres un histriónico? O sea, ¿cómo te diré? Cuando eres Lurio, pues, para decir la mera verdad como es. Por ahí leí en una revista que se llamaba La Cabra, una revista que editaba la UNAM sobre teatro, y hablaba de la psicología del actor. Y por lo regular el actor era un primogénito. Por lo regular, los buenos, los que iban a ser primeros actores, la gente que se clavada en el teatro, porque el primogénito está muy acostumbrado a llamar la atención, y cuando llega el hermanito, aparte de que lo odia, pues compite con él, pues, ¿no? Entonces se las ingenia para seguir llamando y llamando la atención toda la vida. Entonces el escenario es lo mejor para él, porque ahí pues tiene toda la atención, ¿no? Entonces es muy triste o angustiante, ¿no? Como decía Charles Chaplin, ¿no? Que de pronto la gente que te está viendo te dé la espalda y se empiece a salir de la sala, ¿no? Entonces ahí es donde tú echas mano, recursos, a ver cómo te gritas, no sé, algo para llamar la atención y para mantener a la gente. Entonces algo así nos impelió a nosotros a tratar de mantener a la gente y mantenerla. Y fue cuando fueron saliendo todos esos recursos, ¿no? Y luego, pues, con la música, pues, era muy buena, ¿cómo se llama? Mezcla y del humorismo con la música. Claro, desde luego, ahí es donde le dieron al clavo, pues, ¿no? Música, humorismo, identidad sudcaliforniana
que estarán de acuerdo conmigo que este es un factor fundamental en la construcción de lo que hoy somos, que viene pues de toda esta tradición que arranca con toda la lucha de la conversión de territorio en Estado y que entonces se construye toda una, digamos, plataforma cultural, ideológica, para darle impulso a esa subcaliforniedad, ¿no? Y es donde se recuperan, ¿no? Las formas del rancho, las formas de vivir, el paisaje, el mar, etcétera. ¿Cierto, Raúl? Sí, exacto. Exacto, eso nos dio otro cariz ahí, ¿no? Y pues luego también la llegada que empezó a venir con la onda de los transbordadores, el flujo, ¿no? Las migraciones y todo eso. Bueno, ahorita ya estamos, como dijeron hasta el principio, casi en periodo de extinción, ¿no? La gente oriunda, ¿no? La gente que mantiene esas raíces, ¿no? Pero estábamos hablando de la música, ¿verdad? Sí, el acordeón y toda esa conjunción que hacen los grupos estilo de música surcaliforniano es diferente a la que se escucha en otros estados y eso me llama la atención, ¿no? Ahora que dicen que hicieron acopio de oralidad, de tradiciones, seguramente identificaron que la música surcaliforniana tiene su sesgo propio y a lo mejor hay algún hecho histórico que nos lleve a esto. Así, la música que impera o la música que se arraigó aquí porque sí llegó de otros lados, ¿no? Se arraigó, pues normalmente fue música que se estableció en la parte norte de la República Mexicana, ¿no? Los ritmos que más se usaban pues en la parte norte pues fueron la polca, el chotis, la redoba, el corrido, el vals. Y esos géneros los encuentras en todo el norte, ¿no? Aquí por las corrientes migratorias que venían de aquellos rumbos se arraigaron de tal manera que ahora, por ejemplo, el conejo se dice que tiene es una pieza de baile, ¿no? Esa pieza cree que llegó de Sinaloa, pero nosotros las veces que hemos estado por allá hemos investigado a ver si tienen un conejo por allá y no, realmente no. Entonces, si esas piezas llegaron de otros lados, por allá yo creo ya se olvidaron y aquí se arraigaron y algunas las tomamos, las adoptamos y otras sí han nacido aquí también. En un trabajo musicológico que hicimos allá en 1977 más o menos salieron algunas piezas que se tocaban en las rancherías, gente mayor, los viejos de aquellos tiempos nos la transmitieron. Hicimos un trabajo interesante ahí y ahora por medio de uno de los directores de baile, como lo es el profesor Marco Antonio García, él conoció esa música que nosotros por ahí tuvimos, rescatamos, les puso una coreografía y ahora ya forman parte del repertorio pues, de los bailes de los grupos locales. Entonces, así se ha ido amalgamando más o menos el repertorio musical, ¿no? del Estado. Quiere decir que es un repertorio moderno, nuevo, ¿no? No, digamos. Pues, ya tiene más tiempo, ¿no? Ya tiene sus años. Tú sabes que para que se dé un fenómeno folclórico, cuando menos debe de tener 50 años de antigüedad. Estas piezas, si cumplen esos requisitos, ya tienen más de 50 años, ¿no? Que o llegaron aquí o se hicieron aquí y que ya se han vuelto tradicionales, ¿no? Y qué interesante que sean parte de esa tradición, ¿verdad? Parte muy importante de esa tradición que ahora pues todo mundo la vamos a los eventos culturales, los miramos y a veces no sabemos la historia, pues, ¿no? Y pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de echarle un vistazo. Sobre todo la identidad. Pues. Fíjate, ¿no? el ¿cómo? No, te preguntaba, daba la palabra. Ah, bueno. Sí, no, te quería apuntar esto de que el hecho folclórico debe ser anónimo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, como ahorita que decía el Armando del Conejo, si no hay una pieza que se llame el Conejo, a pesar de que digan que viene de Sinaloa, no hay manera de comprobarlo. Se desconoce el autor, pero aquí se toca desde hace más de 50 años, ¿sí? Yo creo que hasta unos 100 años ha de tener. Pues entonces es un hecho folclórico de Baja California Sur, ¿no? Así como las demás piezas que de rescate que hizo Armando allá en Loreto, que se encontró varias piezas muy interesantes, ¿no? Como dice que están ya en el ballet folclórico. Otras cosas que se han encontrado por acá en Todos Santos, aquí mismo en La Paz, ¿no? Y son eso. Y hay algunas piezas que sí se conoce los autores, pero se han hecho tradicionales también, ¿no? Como lo es La Flor de Pitaya, por ejemplo. ¿Quién es el autor, Armando, de La Flor de Pitaya? Fernando Sandes Fernando y Sanz. Luis Peláez. Ajá. ¿Sí? ¿Estoy Luis bien? Peláez, papá, ¿no? El viejo. Sí. Sí. Me quedé pensando, ¿cómo las encuentras? ¿Qué es lo que encuentras? ¿Partituras? No, se encuentran, sí, se encuentran de manera oral en el caso nuestro, las canciones que hemos hecho de rescate han sido así de forma oral. Nos las han pasado inclusive. En Loreto había un señor que la chiflaba las canciones, chiflaba la melodía. Yo me acuerdo de una, por ejemplo, que chiflaba. Entonces, bueno. Ya la melodía estaba clara, pues, y esa ya la transportaba al instrumento, a la guitarra o la mandolina, que en aquel tiempo tocamos más la mandolina, que no era un instrumento, digamos, típico, ¿no? La mandolina, nosotros la adoptamos. Los instrumentos típicos eran el violín, la guitarra, el acordeón. Y entonces, de esa manera, así nos las transmitieron algunas de ellas de manera oral. Ya después. Que también las transportamos los instrumentos, ya hicimos digamos, no arreglos, no, tratamos de hacerlo lo más apegado posible a lo original que nos estaban transmitiendo. Entonces, de esa forma fue como ya quedaron impresas, inclusive pues ya están grabadas también. Y como te decía, pues algunos de los grupos de baile ya tienen montado en su repertorio las coreografías en estas canciones, ¿no? O sea, ha sido variado, ha sido Sí, muy. hay una pieza, Armando, la del Capotín, ¿no? Que ya ves que acá un señor que vivía en el Centenario fue el que nos la pasó. Y nosotros la interpretamos, no sé, varias veces, ¿no? Le gusta a la gente. Y de pronto, ahora con este rollo del internet, que puedes entrar para allá y para acá, no, me he encontrado un maestro de baile que está muy interesado también en esto, me remitió unas variantes del Capotín, que son muy. Se siente la interpretación, se siente la instrumentación, todo, como que es una música bastante antigua, pues, ¿no? Yo creo que fácil, unos 150 años por allá, más o menos. Sí. Y cómo van evolucionando, pues, ¿no? Aquí es una variante del Capotín, mucho más alegre que las que tocan allá de antaño, ¿no? En Chihuahua, en Sonora, todo eso. Estamos a punto de terminar el programa. Inviten, por favor, a la palomilla. Tenemos cinco cortesías aquí para los amigos de la tertulia. En las oficinas del Teatro de la Ciudad, llegas ahí, dices que lo viste a los Huizapoles en la tertulia. Y tenemos ahí cortesías para ti. Inviten, por favor, a la gente para que este sábado vayan a verlos. Armando. Oiga, Palomilla, pues ya ni Shinto que estaba tuerto y le parpadeaba el otro ojo. Déjense ir para el teatro. Hoy se terminó ya ahorita a las 7 precisamente, se terminó la promoción que teníamos del 2x3. Pero a partir de mañana ya van a estar los boletos en taquilla al precio normal. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, ahí en taquilla van a poder adquirir para que el sábado a partir de las 8:30 de la noche, y ahí en el teatro son muy puntuales, así que nada de llegar tarde, ¿eh? A esa hora vamos a estar arrancando ya la tercera llamada para iniciar este programa que le hemos llamado El Show, Los Guisapoles, El Show.
Excelente. Raúl. Sí, bueno, Palomilla, apúrense mañana, vayan a conseguir su boleto, porque nada más va a haber 800 boletos, ¿eh? Entonces, no se vayan a acabar antes de tiempo. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Se la van a pasar bien. Nosotros, a pesar de lo nerviosos que vamos a estar antes de entrar al escenario, pues vamos a dar todo lo que podamos. Por supuesto. Pues está la invitación para ir a divertirnos, a pasarnos un rato agradable, amén de que también pues es un poquito de colaborar, o sea, ser parte de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, pues está muy interesante la invitación para el sábado. Así es, no se quede sin asistir, además por esta, yo creo que todo el mundo en La Paz, por lo menos, y yo creo que todo, ahora sí se puede decir todo el mundo está feliz de que se puedan activar las cosas, esperemos que de manera definitiva y con todo el cuidado, en el teatro se tienen todas las medidas de seguridad, de sanidad, todo el control que se necesita para que usted se la pase bien y para que vaya a ver este espectáculo que ya todos estamos necesitando, como decíamos, la reactivación económica y la reactivación también de la mente, del cuerpo, emocional y demás. Y hay que decir que pues tanto la universidad como el Instituto Sudcaliforniano de Cultura están trabajando también en este tema de la reactivación económica de nuestros artistas, que ahora sí que consuma local, ¿no? Entonces, exacto. Vayan al teatro. Y todo. Así es. Bueno. Por cierto, ahorita que mencionabas acerca de las cortesías, son 5. ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Los primeros 5 que llamen ahorita o cómo se va a dar? Yo ya dije que vayan a la dirección del teatro y digan que vieron este programa y ahí les regalamos las cortesías. Así es. Ándale. ¿Qué tal si llegan 100 ahorita? Si llegan 100 mañana a recoger. Nada más van a ser 5. Bueno, no, pero digo, cuando ya van a ser los 5 primeros que lleguen, desde luego. Sí. A los otros les vamos a dar base por bola, ¿no? Pues ya nos vamos, queridos amigos. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Raúl, por haber estado esta tarde en la tertulia. Es un verdadero placer y un honor que hayan estado aquí. Claro que sí. Vamos a esperar que podamos seguir esta plática con ustedes después de la presentación para ver los resultados. Excelente. Muchas gracias, Alexe. Muchas gracias, Alexe. Muchas gracias, Fernando. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Dale. Les damos las gracias y le agradecemos también a usted que nos haya acompañado en esta tertulia en vivo del día de hoy, Luis Fernando. Y pues ya lo saben, nos vamos a encontrar en la próxima tertulia. Le doy las gracias a mi querido Jesús Flores, productor de Radio WAPS y lleva los controles técnicos de este programa. A mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio, directora de Radio WAPS. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Bye.